cuando Matos Rodríguez hace esas míticas partes de la comparsita, las cuales reconocemos, y es más uruguaya que el mate, es más uruguaya que todo lo que puedan decir. Nadie puede decir lo contrario. Es uruguaya, nació acá en el Palacio Salvo. Los invitamos a pasar si quieren deleitarse con una escena inspirada en ese acto donde participa Juan Ibarburú, Juana de América, personaje de la época, Matos Rodríguez y Eduardo Mateo, que se quedó grabando en el viejo estudio donde estaba la radio un disco y apareció siempre como un señor del tiempo en el lado que lo necesitaba. Tu presencia es bacana, tu soscaro de
falta un consejo, acordate de este amigo, que al jugarse el pellejo, estorbe lo que fuera cuando llegue la ocasión. ¡Mira qué hermosura lo que escribís, Mati! Ya después de la comparsita, vamos a cantar la tuya, Eduardo. Yo pensé que no iba a ser nada mejor que eso, pero la verdad es que el tango, ¿cómo le vas a poner el tango? Yo creo que mano a mano. Nada de mano de sentir, mano a mano no quedar. Eso es increíble. Hablando de mano a mano, Juana, el otro día te vimos la residencia con un señor de la mano, pero no era general igual. Discúlpeme, señor. Ubíquese, ¿sí? Se dice muchas cosas en la calle. Soy felizmente casada, ¿sí? Con mi marido. ¿Felizmente casada? Sí, ¿por qué nunca estamos la tuya, Eduardo? La mía, no sé si era capaz que buscar con el una mano, lo que pasa es que. Abre la pirata.